Día 2. Vamos a empezar la aventura. Conectamos ruta posta. Ya veréis que han pasado un montón de cosas. La TNT 700 de Gerard tuvo algunos problemas. Que no encendía, que luego pinchó. Final de todo, tuvo que dejarnos el último tramo y irse por carretera. Bueno, caídas unas cuantas, tramos difíciles, pero bueno, muy, muy chulo. Voy a ir poniendo los vídeos, vais a ir viendo. Voy a hacer 4 capítulos, uno por cada día, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os guste y, bueno, ya os informo, después de este vídeo, de estos 4 capítulos, viene el estreno de la Norden subiendo el Pic Negra, que ocurrió hace unas semanas y que, bueno, pues tengo que prepararlo. Pero bueno, como ya he dicho alguna vez, la verdad es que con el trabajo estoy a tope ahora. Un día hablaré de mi trabajo, pero bueno, solo para que lo sepáis, yo trabajo en cine, hago efectos especiales y ahora mismo estoy trabajando en la serie de Juego de Tronos, la nueva, House of Dragons. Y ya, esto va a causar revuelo, ya lo sé, porque parece mentira que no haga un canal de YouTube hablando de estas cosas, ¿no? Que es lo que realmente sé, porque de motos no sé. Y de viajar, poco. Algo sé, pero no mucho. Pero sí, hago ese tipo de cosas. Y como algunos sabéis, los que sois fanáticos o seguidores de Juego de Tronos y queréis ver la nueva serie, pues sabréis que se estrena en agosto. Ahora, tercera semana de agosto se estrena. Creo que es el 21 o 23, 21. Con lo cual, pronto acabo el trabajo, me quedo libre y me puedo concentrar 100% en el proyecto. Como veis, aquí detrás hay un mapa mundi. Bueno, ese mapa mundi está ahí por algo, ¿no? Para trabajar sobre él. Bueno, me centro en esto. ¿Qué? Voy a grabar un cacho. Vas a grabar un cacho, vale. A ver, yo tengo un vídeo de 10 minutos. ¡Oh, ya! ¡Tus huevos! Así que hacer lo que sepáis. Todo grabando. Es el momento de darlo todo. Bueno, sin matarnos, ¿eh? ¡Tengo la seguridad! Que hacerles.
Venga, vamos para allá. Espera, espera. Una, dos. Quita cuesta, ahí la marcha. Bueno, esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil, tiene los cojones. Yo te ayudo, ¿eh? Métele una marcha. Yo me voy andando detrás tuyo. ¿Aguantas? Tienes, ¿no? Sí. ¡Las Yamahas no fallan! ¿Hay algún sistema que haga que no se encienda, que tenga que estar off o...? ¡Huele a gasolina! Entonces habría que girarla hacia el otro lado. Esperando a un compañero, a Gerard, que está subiendo por aquí. Y bueno, se nos ha complicado un poquito. Pero bueno, complicado, pero no imposible, ni muchísimo menos. Un poquito de barro, cuesta arriba, algunas plaquitas de hielo, pero que se rompe al pisar con la moto. Bueno, ya oigo la Teneré de Gerard subiendo por ahí. Y bueno. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto es vida, señores y señoras. Soy una cosa que yo cambiaría del off-road. Y habrá mucha gente que no estará de acuerdo. Dice el sonido de las motos. Creo que esto será perfecto cuando las motos sean silenciosas, eléctricas. Sí, ya lo sé, a mí también me encanta el sonido de la moto. Pero la realidad es que en la montaña, sí, el silencio es un bien universal. La montaña hay que... Creo que el silencio es bien preciado y que hay que cuidar. Como la polución, la contaminación. Contaminación acústica es contaminación. Y poder hacer esto que estoy haciendo en silencio, pues la verdad es que esto es una experiencia por descubrir. Sería como ir en bici, pero a motos. Bueno, esto es... Mal, ¿no? Me ha sobrado la caída, tío. Ya, bueno, estamos, se puede hablar. Hemos llegado justo a la puesta de sol, el momento más. La puta mierda, mejor me... Nada, 100 pavos, seguro. Bueno,